lo tendré más en cuenta después, ¿no? Claro, es lo que pienso yo, que tal vez quieren ya eso. O están diciendo que ya están aquí. Sí, sí, pero es que eso lo tiene la Marshall, no yo. La Marshall está por aquí. Ya, por eso digo, no hables conmigo, habla con la Marshall. Pero te aviso para que lo sepas. Sí, sí, sí. La hoja le comunico eso y ya te aviso, ¿vale? Claro, claro. Tú tendrás que llevar la carga. Cuídame ese señor. Sí, no te preocupes, yo me ocupo. Irá en el carro, yo iré con mi caballo, Dios santo. Bien, te seguimos. ¿Te vienes bien, corazón? ¿Te vienes? No me voy a ningún lado. Venidos los dos, hombre, venidos los dos. Pero, vámonos. Pero, he dicho que no. ¿Dónde va el mascarpone? ¿Qué te está diciendo de ir? Caballo, ¿dónde va? A cazar, a hacer una hoguera y hablar cosas de hombres. Hablar cosas de hombres, cosas de hombres. De ahí no cuento nada, es mujer. Tú siempre tienes espacio con la mía, ¿no? Puedo notar como machado de menos. Mascarpone, este lado no te va a reconocer. A este punto no te va a reconocer ni tus amigos. Sí, cuanto más barro, más reconocido soy. Hasta luego, Mari Carmen. Bueno, uno menos. Hasta luego, Mari Carmen. Anti light on Mari Carmen. A veces. Un momento, ¿ese no es el padre? ¡Sí! ¡Padre! ¡Killian! 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 Me ha pegado lo que me hicieron el centro interactivo de la zona complicada del caballo. Y me he bajado por la cuesta de Cholo y he acumulado autopsia forense nutritiva. ¡Qué hostia me he dado! No soy médico, con lo cual no sé lo que has dicho, pero sí. Sí, sí. Se ha dado una hostia muy grande. Nada, gracias. Cógeme, ayude a cogerme la amarilla. Me vale. Ah. A ver. Venga, una. Venga. Poquito a poco. Venga. Venga, arriba. Ahí está. Arriba. Venga. Sí, tampoco ha sido para tanto, tampoco ha sido para tanto. Me da peores, venga, digamos así. Ha sido más la caída que otra cosa. Sí, sí, estoy bien. Lo que pasa es que todo lo que os he dicho no va a pagar ni puto caso. Me ha atacado con lo que viene siendo la propia fricción de ahí de la cuerda del caballo y me cayó. Sí, 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 no te preocupes. Sí, yo también ando revolucionado. Me cayó. Son las gafas. Sí, sí, sí. Hay que cumplir la promesa del amigo, ahora. ¿Ya? Bueno, vamos a un momento ahora. Señorita Caroline. Oye, uy, de Caroline, pero... Dígame. Escúchame, ¿le has hablado de lo del lobo? ¿Eh? Sí, le ha... ¿Le hablado del lobo de Blackwater? ¿De Blackwater? Se lo estaba comentando, justamente. Ah, sí, sí. Tenemos que hacer un par de cositas. Ah, vale, perfecto, sí. Sabes que hacen con mucho dinero. Bueno, yo también, mascarpone, escúchame, estamos un poco. No, pero yo, ¿por qué? Hola. Sí. Sí, eso, dale, dale. Pero. Suena otra vez. Uy. ¡No! Eso, dale. Espera que me desvanezco. No, no para. Me desvanezco, pero recupero la fuerza. Yo es que si me meto, todavía recibo yo. Me desvanezco, me vengo abajo, pero recupero la fuerza. Uno tiene que saber dónde meterse y dónde no meterse, la verdad. La María, sí, yo. ¡Para ya! ¡A la María, señor! ¿Qué les está pasando? Ya lo tenías. ¡Vámonos! Me he dicho que tengo que entrar aquí. ¡Ah! A la próxima lo mato. ¡Ay! Y con razón. Mejor vámonos antes de que haga una locura. Sí, será lo mejor. ¿Alguien tiene comida? Ya la encontraré por los caminos. Voy a comprar comida, un segundo. ¿Qué vas a hacer? No, venga, dígamelo a la cara. Vale, mía. No puedo más con la vida, Cuando la encuentre, ya. ¿Cómo? Que me he quedado que no podía dejar rondar. Sí, sí, no te preocupes. ¿Qué pasa? Nada, es igual. Vale.
Maro, te escucho. ¿Qué no, que no tienen comida por aquí? Mira, mascarpone. No entiendo por qué esta señorita se ha lanzado. Lo primero, no nos hemos presentado. Yo también soy tu jefe. Sí, sí, claro, sí. Es que es un negocio familiar, se conoce el establo. Luego tenemos la culpa. Pero que sois hermanos, con novia. No, somos pareja. Bien que zurras, ¿eh? Cuando nadie se defiende. Hermanos, dices. No. Pareja de los... ¿Pareja de hermanos? No, pareja de los que luego se casan. ¿Puedo venir un segundo, por favor? Sí, claro. Ya ha seguido. Y ahora se ciñe y usted tiene que... Porque es que grita un poco su compañero, ¿eh? Un poco mucho. Vale. Pero la que ha agredido. ¡A Kaczynski! Aquí, ¡bájate el volumen, satélite! Pues también es verdad. Sí. Oye, pues, ¿verdad? A ver, dime. Creo que Olivia está enamorada, ¿no? Pues yo creo que no, Sí, mano. ¿Sabes que ayer, como que se me insinuó un poco? Yo es que a mí me contó todo, ¿sabes lo que le quiero decir? Y. No, claro, pero es que ayer, todo, ¿eh? Es que ayer me contrató. Ya lo sé. Cuando es que, ¿sabes lo que pasa? Que justamente cuando usted se fue, yo vine. Claro. ¿Sabes? Y en lo que tú te fuiste, yo volví. Claro. Y en lo que volví y tú te fuiste, pues me contó todo. Claro. Entonces, me contó las palizas que me he metido y todo. Sí. Bueno, pero eso ya se acostumbrará. Yo ya... Estás acostumbrado. Yo ya estoy curtido. Sí. ¿Qué te iba a decir, mascarpone? Que tampoco es plan de que te mueras de hambre. Que te voy a hacer un favorcillo, ¿vale? Ah, muchas gracias, corazón. Muchas gracias. ¿Tú estás soltero? Por favor, te pagaré lo que haga falta. Aquí tienes. ¡Ay, madre amor hermosa! Muchísimas gracias. Para eso estamos. Para eso estamos, mascarpone. ¿Tú estás soltero, Henry? No, pero podemos ser muy buenos amigos si quieres. No se preocupe. Bueno. Sí, no. Es que no me... Ya sabes. No te va. No, no es lo mío. No, señor, no estoy bien pasando. Claro, o sea... Bueno, pero que sepas eso. ¡Qué viejo! ¡Está salado esto! Sí, Henry. Sí, dime. Me has caído muy bien, ¿eh? Muchas gracias por ayudarme. Muchas de nada, paso estamos. ¡Vamos, Bosquis! Escúchame, ¿al final vamos a ir a eso o...? Sí. Es que no sé si tengo que esperar a la Marshall o... No, vamos a Blackwater. Pues haberlo dicho. No, pero es que Fabi estaba cargada y no quería, ¿sabes? Sí. Voy yo con ella mejor. ¿En vez de un bañito aquí, no prefieres un bañito en un río lejos de aquí? No sé pues si me técnicamente, tiene. Pero es que me dijo Catherine de que me cambiara de ropa, pero es que no sé qué ropa, quiere que me ponga. No sé. Yeah. Vamos a cazar de todo tipo de... Yeah, por cierto, Vi. Yo creo que tengo controlado el mascarpone. No te preocupes, si... Phil, te consigo dinero, $300 a cambio de la cabeza de ese tío. Pero... ¿Ha pasado algo más aparte de...? Capturarlo, meterlo en la cárcel y llevarlo a un psiquiátrico vendría muy bien. A ver, el mascarpone loco no está. Está un poco... está un poco ido. No, es el otro, el viejo, el que me dijo de lo del tronco. A ese... $400. Subo la puja. 350, más que nada, porque también es un acto voluntario. 500, ni para ti ni para mí. A ver, tampoco te pases, que luego no se mantiene el estado. No, 300. Escúchame, es que ¿sabes lo que me he dado cuenta hoy? Que en una hora consigo eso, más o menos. Vale. A ver. Que en media hora me he conseguido 400. A ver, primero tengo que avisar a la Marshall, luego hago ese trabajo, lo entrego en la... Sí. Bueno, por cierto, funcionó el tema de eso. Perfecto. Sí, Marshall está, por así decirlo, está creo que dentro, vistiéndose, de hecho. Al final, bueno, de verdad pueden traer la cajeta hasta aquí los... Sí, claro. Los amiguitos. Exacto. Pero vamos, que no os preocupéis, que me ha amenazado con vernos en los caminos, vamos, ya sabéis lo rápida que son el puto lazo. Pero espera, ¿a quién?
El señor Hitler. Mira, el viejo de los huevos, cuando te ha pegado, ¿qué he hecho yo? Tirarme a por él y darle uno y otro 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 y otro. Sí. Y ahora le he ido, me estaba diciendo de que ya me pillará por la espalda. Y le he dicho, a ver, dímelo en la cara, no me lo digas en la espalda. Ah, que entonces cuando te has acercado, pero yo no estaba cerca. Pues, es que tenía miedo de que alguna me resultase a mí. De, a ver, y decir que básicamente de que si es asquerosa, que si no sé qué, le he dicho, la asquerosa soy yo cuando eres tú el que me ha dicho que me iba a poner en un tronco a lo que sea. Y bueno, pues iba diciendo de que ya me pillarán los caminos. Fin. Pues como, ¿cómo vas a pillar tú a mí? Fin. ¿Tengo permiso para darle con una con la escopeta, en plan sin querer? A ver. O sea, si sin querer, sin querer, sin querer. Ves que no, hombre, no, sin querer, sin querer. Sin querer. Sin querer, claro. ¿Recuerda que sigue siendo lo que es? Sin querer. Caza de recompensas. Usted tiene permiso. Ah, pues eso. Pues sí. Y se lo puede. No me sale. Me encargo de él. Piu, piu, piu. Bueno. Saca el arma. Pero entonces... No. Oye, hola. ¿Qué quieres que me ponga? Que yo no sé. Que estaba pegándome con el viejo. Estaba justamente preguntando si nos movíamos, sí, si nos quedábamos y... No, nos movemos. Que he tenido una pequeña guerra con la tienda de ropa. A veces me pasa a mí también. ¿Verdad? Yo estoy lleno de mierda, pero ya para qué me va a lavar, ¿sabes lo que te voy a decir? Os recomendaría que os alejaseis un poquito. Ok. Es que me van a traer el carro. Ah, sí. Ya, a lo mejor un poco más incluso, ¿eh? ¡Lo dicho! ¡Ayuda! Ah, no, yo estoy bien. Y este, pero... Vale. Pues menos mal que no me he subido. Sí, menos mal. No, que... mira el sentido de contagio que estuviste la última vez. ¿Eh? Que mira a la otra dirección. Se ha mirado a ese lado y salió así, saldrá al otro revés. ¡Vía, muévete de ahí! Oh, bueno, porque te va a dar los caballos. Uy. ¡Ah, se ha perdido! Oye. Tienes que aprender rápido. Pero... Oye. ¿Eso quiere decir que me atacaste a adrede? Marshall, que yo la quiero. ¿Dónde? Suba a la parte de atrás. Ahora que lo pienso, igual nos aseguramos de que esté todo en el juego. No te caso. Sí, asegúrate. Estoy por si acaso. ¡Vamos, tía! ¿A dónde vamos? Bájense. Pues. A hacer lo que tenemos que hacer. Bájate. Ya sabes. Vale. Fin, ¿sí? Dígame si usted puede ver bien estos pequeños cajoncitos, ¿sabe? Bueno. ¿Estoy lo suficiente lleno de mierda o todavía están todos? Vale, genial. Venga, vámonos. Ahora sí, vámonos. ¡Ay! ¿Estamos todos? Vale. ¡Sí! ¡Uy, chuchu, puta madre! Muy cardíaca, con este carro. Y yo diciendo que iba a descansar. Ay. Un día más. Eso sí, manda huevos. Sí, no. Nosotros, nada, vamos a salir por ahí y tal. Ya. Sí. No. Salir a... A ver, salir, vamos a salir. De Estamos hecho. Saliendo. De hecho. Cuando más salto... Oye. Otra vez. No es buena. Ya me han robado el sombrero otra vez. Bueno, a ver. Lo bueno es que solo es el sombrero. Gracias por la idea. No me han hecho nada.
Señores, sí, Sheriff, me están atracando. Yo me refería a la chaqueta. Me están atracando. ¿A qué te referías, señorita Catherine? Me imagino que usted lo habrá puesto en práctica, ¿no? Para decirle que ni siquiera he dado mi primer beso. Con eso lo digo todo. Yo no digo nada porque paras el carro y me bajas de una hostia, así que... ¿Qué sabes exactamente, señorita Vía? Yo no digo nada. Oye, ¿hay chisme? ¿Vía? Yo no digo nada. Estamos en confianza los cuatro. Sí. ¿Sabes? Claro, claro. ¿Vía? Señorita Catherine, usted no tiene una... A ver, ¿cómo decirlo? Un conocimiento bastante estrecho con cierta persona. Y bueno, yo sé cosas, yo no voy a decir el qué, pero el simple hecho de cómo se ha puesto es que estoy en lo cierto. Catherine, si cuando te han pillado, te han pillado. No, ya, a ver, no puedo discutir la lógica de una mujer sabiduría. Claro. Más sabiduría que yo, de hecho. Me alegro por usted, señor Henry. ¡Ah! ¡Claro! ¡Capulla! ¡Ah, no quiero verlo! Catherine, luego tú y yo vamos a tener un duelo, ¿vale? Bueno, el sitio donde vamos creo que son legales, con lo cual es un buen sitio. Dios mío, de verdad. Es que usted también, señorita Vía, usted también. Cállese. Ah, no, no. Usted empezó este duelo de palabras. Que me levante y vaya por detrás suya. A ver, yo sé de uno que a eso le gustaría, pero... Ay, es mío. Día, es que tenías la de perder, pero tú te has metido en esta guerra. Ya lo sé, que es lo peor, pero bueno. Es que por conocimiento tienes las de ganar seguramente, pero claro, no te sueltas, suéltate, tú tranquila. Si por chismes no será. No, la verdad es que no. Venga, suéltalo, Vía. A ver, entonces estoy el señor Bacardi y... a ver, cosas, ¿no? O estoy en lo erróneo. Yo en eso ya me perdí, la verdad. Al final sí, ¿no? Quizá, puede, un poco. Yo no digo nada. Puede. ¿Qué conteste ella? Puede. Cosas, sí. Entonces, cabrona. Contactos. No, contactos no, de estar siempre callada y escuchando todo a la vez. ¿Pusiste en la oreja? Es que estar callada literalmente hace que... Escúchame, tú... Yo te enterras de todo. Tú no entraste al ring de boxeo cuando nos quedamos Bacardi y yo solos, ¿verdad? No. No busqué nadie. No fue por eso, me refiero... ¿Te refieres al primer...? Uy, cuidado, que me voy para abajo, ¿eh? No, a ver, no, salimos un momento que la señorita Vía quería probar unas cosas y demás, y el señor Bacardi salió también. Y creo que la señorita Vía, en vez de volver al ring de boxeo, se quedó fuera. Me quedé detrás de un arbusto. Espiando. Efectivamente. Hija de una mala mula, preñía. Escúchame una cosa, cacho de pedazo de trozo de mula miniatura, ¿qué te pasa? De mula para la costa. Sigo diciendo, el establo y la casa lo construyó muy rápido. Y el pobre Ming, hablando de casa. De hecho, en la casa esa vive una gente, creo. Ah, espera. La dueña de la taberna que hay en Stove. Ah, sí, pues mismamente, sí. Que vive con un señor también. O el señor al menos pasa el 90% del tiempo ahí. Ay, Dios mío. Ya eres una capucha. Bueno, y a mí la gente preguntaba todo el rato por qué acepta el baile. Bla. Sí, es que, señor Finn, por favor, usted cómo va a aceptar un baile a una dama, ¿no? Hombre, es que ya te vale, Finn. Madre mía, qué descortés de tu parte, caballero. ¿Quién te manda?
Pero si sabéis que Lady Ceci lo más probable es que sea francesa, ¿no? Oigo. Pues...